Después, por otra parte, tenemos a Juan, que al fin y al cabo tiene estudios en Derecho, Ciencias Empresariales y Políticas, que al fin y al cabo también pues, ha escrito pues, el libro con Jaime Nava. Con todos ustedes, os dejo con ustedes. Bueno, venga, me lanzo yo. nada, lo primero es eso, un poco transmitiros el agradecimiento que Peri os ha hecho de estar aquí en tiempos no muy fáciles, pero es cuando la cosa se pone peor aplicando la filosofía del rugby, es cuando hay que apretar más los riñones para los estudios, para jugar y para todo, y tirar para adelante y empujar de la melee. No sé si todo el mundo sabéis lo que es una melee, pero los que hemos estado ahí dentro, bueno, sabemos a lo mejor en un paralelismo con la vida, lo que se sufre dentro de una melee y bueno, y lo que te autoexige a ti mismo, ¿no? Al final, el rugby es una forma de vivir, ¿no? Aparte de ser un deporte espectacular, uno de los deportes que más conserva esos valores que son propios de todo el deporte, pero que al fin y al cabo nosotros lo llevamos cada uno a nuestra vida. Y yo creo que ellos dos que están con el polo del pío han jugado y siempre van a ser jugadores de rugby, aunque como Peri haya jugado un partido y haya hecho 1000 tercer tiempos, ¿no? Pero al final eso se lleva al día a día, ¿no? Y es verdad que yo empecé, bueno, yo era jugador de básquet toda mi vida, mi padre jugó en la Española, mi hermano mayor estudiaba farmacia ahí abajo, yo estudiaba periodismo en la Complu, y con 18 años cambié el básquet por el rugby, empecé a jugar con los colegas de mi hermano en farmacia. Estos eran amigos de los del Negro, de los del Chami y de tal. Me metí a jugar colegios mayores, universitaria, al final en un club federado. Bueno, hicimos una panda de colegas que nos lo pasamos muy bien y que seguimos ayer mismo, estaba comiendo con ellos, ¿no? Y esos valores del rugby que pues en mi época universitaria yo al final fui conociendo poco a poco, poco a poco, es verdad que hoy en día los tengo en mi vida, ¿no? Esta semana he vuelto con la séptima temporada del Tercer Tiempo, que es un podcast semanal que tengo en la COPE, que solo habla de rugby, y mis invitados han sido ellos dos, junto con un compañero de Jaime que ha ganado la Copa del Rey, y bueno, estuvimos hablando del libro, de su libro, de precisamente lo que vamos a hablar hoy aquí, que son los valores del rugby aplicados a la vida, ¿no? Y yo quiero darles paso ya a ellos, solo destacar, hace 5 años empecé con una sección en el Confidencial de rugby, a excusa del Mundial de Rugby de 2015, pues le vendimos esa sección, ¿no? Y le dijimos, bueno, voy a hacer 20 artículos si funcionan, nos dejas la sección, por favor. Y el director, Nacho Cardero, dijo, vale, si funciona el rugby, convencido de que no iba a funcionar, ¿no? Bueno, pues no solo funcionó, sino que reventamos durante esos 20 artículos contando eso, historias humanas del día a día, pero jugadores que estaban jugando el Mundial, ¿no? Por aquí entonces, recuerdo una imagen de uno de los All Blacks dándole una medalla a un niño, ¿te acuerdas? Que salta y que lo van a aplacar y que tal. Y justo en ese comienzo de la sección de rugby del Confidencial, yo hice como un top 10 de los valores del rugby aplicados al mundo empresarial, ¿no? Como valores como la humildad, el respeto, el compañerismo. Son valores que están en todos los deportes, pero es verdad que dentro del rugby te interiorizas tanto. Y luego, en mi vida, me he encontrado con muchas personas que han dicho, ah, tú has jugado al rugby, en entrevistas de recursos humanos, en entrevistas en grandes empresas, ¿no? De tal, y de, joder, si este es el CEO de no sé qué y está moviendo una cantidad de dinero inmensa, pues te has encontrado y, ah, que tú juegas al rugby, entonces sabemos la complicidad que tenemos entre los dos y de lo que estamos hablando. Muchas veces esto del rugby te sirve para abrirte un montón de puertas en el mundo empresarial. ¿Por qué? Pues porque has estado en la melee, aunque sea enfrente jugando contra Nava y este tío me ha aplacado y me ha hecho polvo, pero sé que él ha sentido 5 minutos después lo mismo que yo he sentido ahí, ¿no? Y él a mí, que diga la verdad, a ver, diga lo mismo. Y a este tío le ha llegado un ruso y le ha cogido y le ha tirado al suelo y ha dicho, este ruso... No hace falta irse a Rusia, en la Liga Universitaria de la Politécnica o la Complutense llegan, por mucho que tú estás en la selección, y cualquiera te hace un traje. Entonces, bueno, el libro, la verdad que han sacado Juan y Jaime, es un verdadero lujo, ¿no? Para mostrar un poco lo que os vamos a contar hoy aquí en un libro, ¿no? Y al final
yo que más un libro, lo veo una guía, ¿no? Una guía un poco de decir, bueno, qué bueno, yo ahora que os cuenten ellos un poco toda su experiencia. Jaime, ¿cuántas caps tienes con España? Pues macho, muy a mi pesar, 50 o así. 79. 79 veces, o sea, internacional con me España. Me quedé, ¿eh?, a una cap de 80 que todavía sigo peleándome con la federación a diario. Y para todavía, has hecho la cap, revisión, ¿no?, de las caps, no puede ser, ahí faltan caps. O sea, que yo creo por lo menos sácame una. Quien mejor os lo puede mostrar son ellos dos. Yo ya os he contado un poco mi experiencia con el rugby, primer universitario de coles mayores, después en federado y ahora al otro lado, ¿no?, detrás de los medios, comentando los partidos en Teledeporte y tal. Pero ellos, la verdad es que necesitamos, ¿no?, gente como Juan y como Jaime que plasmen esos valores, o gente como Peri, que el tío coge y dice, vamos a hacer una charla de rugby y de sus valores aquí, ¿no? Y no sé, Juan, yo creo que vamos, yo estaría encantado, porque todavía no le he leído el libro, de que nos hicieras una introducción un poco de lo que nos vamos a encontrar ahí y por qué. ¿Por qué os ha dado por plasmar esto que estamos contando? Claro, ahí, fíjate, ¿no? De hecho, hablando cada uno de su experiencia con el rugby, vamos a hablar del libro. Pero antes de hablar del libro, lo que creo que merece la pena es que hable de qué es lo que el rugby ha significado para mí. Y precisamente por eso viene, ¿no? Claro, yo empecé yo también estaba federado al baloncesto, por la altura, jugaba de cuatro, se me daba muy bien, y llegaron un día, soy del puerto de Santa María, y llegaron un día los del rugby, y dijeron, joder, tú crees grandote y tal, vente que estamos formando hoy equipo juvenil. Entonces empecé a jugar federado estaba en el instituto, en el portuense, que ahora es el CRAF, el Atlético Portuense. Me fascinó totalmente, mira que el baloncesto es trabajo, o sea, también trabajo en equipo y tiene unos valores, y estuve jugando ligas regionales en Andalucía, pero es que aquello era impresionante. El rugby era algo absolutamente diferente. Vine a estudiar a Madrid, que empecé de derecho, yo estaba en el Aguja el primer año, y a los dos meses yo me metí en el equipo de la facultad, y a los dos meses me lesioné en el talón de Aquiles, que es una lesión rarísima, que dicen que suena como si fuera que estás pisando nieve, y aquello dolía, macho, que alucina. Entonces, lo que me tocó fue durante tres meses, ir desde la UPA, subía con él al metro, al metropolitano, me metía en el metro, salía del metro, o sea, tardaba 40 minutos en llegar, ¿vale? Y esos tres meses estaba realmente pensando todo lo que, a pesar de lo que me había pasado, y a pesar de esa dureza, yo vengo de provincias y al final aquí todos estamos para intentar sacar una carrera adelante, pero todos esos valores, desde luego, se quedaron en ese momento, ¿no? No pude continuar porque en ese momento tenía esa lesión, y lo he retomado hace poco, lo he retomado hace 5 años, y ahora, de hecho, he llegado a jugar en segunda división regional. Que eso, comparado con este dios, es como, a nivel de rugby, es como nada, es como si fuera ahí parvulito, pero no os podéis ni imaginar lo que supone el poder volver a jugar y volver a sentir eso. ¿Qué es lo que, para mí, trayendo esas experiencias, qué es lo que sí noto? Lo que tú has dicho, cuando en el mundo de la empresa, bueno, yo soy directivo de recursos humanos en grandes multinacionales, hay ocasiones en las que cuando tú sabes que alguien juega al rugby, ya no hace falta nada más. Ya sabes cómo es esa persona, ya sabes cómo son esos valores, sabes que es un buen jugador de equipo, sabes que tiene esa parte de resiliencia, ese espíritu absolutamente especial. Y eso es lo que nos llevó a la idea de decir, joder, el rugby siempre se utiliza como una referencia de trabajo en equipo, como una referencia de valores. Luego, en el mundo de la empresa, estamos pidiendo gente que trabaje en equipo, gente que hay que formar a la gente en liderazgo, hay que formar a la gente en valores. Ahora las empresas están revisando este mundo está conectado, pero también a nivel personal, a nivel familiar. La situación que estamos viviendo, desde luego, es una situación donde cada uno está haciendo una revisión, una priorización de cuáles son esos valores que cada uno quiere aplicar, ¿no? Esa fue la idea que nos llevó en su momento a decir, joder, son dos mundos que se necesitan. Y además el rugby no es solo deporte, es mucho más, es una escuela de vida, ¿no, Jaime? Sí, lo primero, buenos días a todos. Quiero que sepáis que estoy súper entusiasmado con poder estar aquí ya, porque con la mierda que estamos viviendo desde hace meses, a mí esto que estamos haciendo aquí hoy, a mí me da la vida. A mí me encanta hacer esto, me encanta venir a charlar con gente, a tener contacto, a que hablemos de cosas,
a que expongáis, a que nos preguntéis. Entonces, gracias a vosotros por estar aquí y deciros que, bueno, esto va a ser, vamos a intentar hacerlo dinámico, pero que aquí vamos a hablar de lo que a vosotros os apetezca. Ligando con todo lo que acaba de decir Juan, yo directamente voy a empezar con una anécdota. Vosotros estáis ahí sentados, ¿vale? Y entonces el día de mañana, evidentemente, queréis hacer una carrera laboral, estáis estudiando un huevo y tal, y seguramente ocuparéis puestos, pues, de relevancia, algunos de vosotros. La vida no sabemos por dónde cojones va a ir. Yo he sido jugador profesional, ahora me estoy dedicando a hacer televisión y cine, estoy descubriendo una faceta artística, tengo un negocio montado con este señor que está aquí, que es socio mío, que tenemos una agencia de comunicación y marketing, en fin, haciendo un huevo de cosas. Pero no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar mañana, ¿vale? Y precisamente yo he estado 7 años jugando como profesional en Francia y ligándolo ya directamente con lo que han empezado a decir Rodri y Juan. Yo hace unos años vino un colega a Francia que probablemente le recordarás, Merenguito. Sí. Merenguito. Merenguito estudiaba obras públicas y en la anterior crisis económica que arreó muy fuerte en España, este tío con dos cojones se va al banco, se pide un préstamo de 15.000 euros, y dice yo me tengo que ir de aquí porque aquí no hay futuro, no me puedo ganar la vida y me voy a Francia. ¿Vale? Se viene a Francia. Resulta que se va a Lyon, yo jugando en Bourg-en-Bresse, en la Pro de dos francesa, segunda división. Joder, puta madre, tengo un colega, está no sé qué. Bueno, pues Merenguito estudia francés, se pone al día, invierte, se mueve, empieza a enviar currículums, tal, pasan meses, no sale nada, pero bueno, el tío aguanta. Pasa un año, se funde toda la pasta y se queda sin nada. Y dice, pues nada, me he fundido la pasta, no tengo más, no puedo siquiera devolver el préstamo, aposté por venir aquí a Francia a ganarme la vida, no sale. Va, Jaime, me tengo que volver, ya ver cómo hago y tal. Digo. Ni de coña, tú no te vas, tú te quedas. Yo vivía ahí en aquel momento en un pueblecito cerca de Lyon con la que era mi pareja en aquel entonces. Vente para casa, te hacemos un hueco, te quedas y tío, colócate donde sea. Ya sé que tú quieres hacer obra pública, te quieres colocar en EFAS, te quieres colocar en las punteras, pero tío, la situación requiere pues salir adelante como fuera. Y para eso te vienes a mi casa, ya me encargo yo de todo, te pago el alojamiento, te pago comida, yo te ayudo, tal, no sé, ya nos organizaremos. Pasan 2-3 meses y sigue el tío sin encontrar tal. Y ya un día a mí se me ocurrió decir, tío, pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo haces? ¿Cómo te lo estás montando? ¿Por qué estás yendo todas las semanas a hacer entrevistas de trabajo? Estás ya que el francés lo tiene fusilado. Tienes toda la experiencia que te traes de España. Eres licenciado. Algo está pasando. Me cojo el currículum y un currículum, tío, para empezar, de 3 páginas. Pero me llamó la atención una cosa, tío. Si es que Merenguito, que ha sido jugador de rugby, resulta que en el currículum en ningún lado figura que es jugador de rugby. Y os puedo asegurar que eso en Francia... Has estado en Francia. Que la gente lo sabe. ¿Vale? El tío colocó en donde el apartado de, bueno, de efemérides o, bueno, no, otras aptitudes, tal, no sé qué. Bueno, jugador de rugby. Jugador de rugby en España, he llegado a jugar en segunda beta. Se inventa una pequeña leyenda, la mete. Dos semanas después me cuenta, me llama y me dice, tío, he hecho una entrevista de trabajo hoy y el tío se ha leído mi tal. Me ha preguntado por lo de España y tal, no sé qué. Oye, qué bien, joder, qué bien el francés, se te veo muy bien y tal. ¿Has jugado rugby, tú? ¿Juegas al rugby? Automáticamente el tío pegó carpetazo y se pusieron a hablar de rugby, se pusieron a hablar, ¿y tú qué piensas? Oye, ¿y el rugby en España? Oye, ¿y es que el rugby cómo nos aporta tal? Curro. Curro. Y es verdad. ¿Y cuál es? O sea... Yo tengo que decirte que he rehecho mi currículum recientemente. Y lo primero que pongo es pone Executive Director and Amateur Rugby Player. Sí, sí. Es lo primero. Y ya la gente que... Ya, el que no sepa, le dará igual. Pero el que sabe, ya está diciendo. Además de todo esto, lo primero son esos valores. Sí, sí, sí. ¿Por esto qué queremos decir? O sea, evidentemente,
en ese momento, para mi colega merenguito, para José, marcó la diferencia, pero porque en Francia hay una cultura en torno a este deporte que saben toda la aplicación directa que tiene el haber estado ahí, el vivir ese espíritu, el vivir todo este deporte desde dentro y entienden y comprenden perfectamente, Antoine, tú lo puedes confirmar, que eso es, como elemento de formación extra, puede marcar la diferencia. Y se ve que hay un cierto tipo de personas, ¿no? Y esto es básicamente lo que nosotros pensamos. Nosotros somos como muy gueto de nuestro deporte, muy protectores, y la verdad es que somos muy, muy, muy pesados. Pero creemos que es verdad. Sí, es verdad. Cuando entra alguien y se engancha, ya es para siempre, ¿no? Es para toda la vida. Yo recuerdo mi mejor época, cuando mejor me lo pasé, fue cuando jugaba al rugby en la universidad. Lógicamente, eso ya os he contado, que jugaba en farmacia con los colegas del rugby, con los del Chami, con los del Negro, cuando me podía jugaba en colegios mayores. Ibas empalmando partidos. Hicimos, ¿sabes?, un equipo de federado, ¿sabes?, que al final terminamos en División de Honor B jugando y viajando al puerto contra el portugués, sí, y tal, sí, no sé qué. Al final, mis amigos de la universidad, mis amigos de verdad, son los del rugby, ¿no? Tengo colegas en medios de comunicación y en tal, pero yo con la gente que salía de la universidad con tal era con la gente del rugby, claro, porque me lo pasaba en grande. Y me lo pasaba desde el minuto uno de entrenamiento hasta el minuto uno de partido, hasta el minuto uno y último de tercer tiempo, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué no se lo en...? ¿Os apetece...? ¿Nos dejáis que os pongamos un videíto? Y empezamos a ver de qué coño están hablando estos tres tíos, ¿no? Has metido a CDC para que... Sí. Vamos a hacer una cosa. Como no vas a... Ah, bueno, sí, el este sí que salta, ¿no? Cuando te baje el brazo, lo congelas la imagen. ¿Vale? Bájalo un poco. ¿Sabéis quiénes son estos tíos, no? Les conocéis, ¿no? Los que no sois de rugby y tal. La idea es que congelar la imagen y luego, cuando te diga reactivarla, desde allí la reactivas. No pasa nada. Lo hemos perdido. Si lo puedes adelantar hasta donde estaba. Bueno, páralo ahí. Luego ya lo recuperamos. Hasta ese punto de lo que habéis visto. Sabéis, vuelvo a preguntar. ¿Sabéis quiénes son los del vídeo, no? Son los All Blacks. Son la referencia. Son el símbolo. Son la luz de este deporte. Son muy cañeros y encima es que son muy, muy buenos. Son muy, muy buenos. Entonces, ahora os pregunto, ¿habéis visto el vídeo hasta un punto? ¿Qué es lo que se ve en ese vídeo? ¿Tú qué estás viendo en ese vídeo? Ah, pero no. ¿Cómo que salva? ¿Tú te has visto? Tú... Claro, es que no os he preguntado. ¿Conocíais esta publicidad? ¿La habéis visto alguna vez? ¿No? Pero tú sí. No, yo no. Ah, ¿tú no? ¿Qué pueden estar publicitando ahí los hombres? Fortaleza. Pero qué marca, sí, a lo mejor. Pero qué es lo que se ve a mí. Claro, o sea, ¿qué estáis viendo en la imagen? ¿La imagen qué es? Porque yo lo que veo en la imagen son unos tíos muy bestias que van de negro, que van repartiendo a los pobres japoneses a diestro y siniestro. Eso es lo que estoy viendo yo. Así, sin ton ni son. Van por la calle, tal, no sé qué. Venga, va. El leñazo que te crió. ¿No? Hasta eso no. ¿Lo vas a poder recuperar o no? A ver, avanza. ¿Puede? Ahí, sí. Dame la luz.
poquito antes, ¿no? A mí me parece una de las mejores campañas de publicidad que se hayan hecho nunca. ¿Sabes lo que es AIG, no? Una empresa de seguros brutal a nivel mundial. Como habéis visto, patrocina los Blacks, ¿no? Yo, claro, es que la imagen que tienen de nosotros desde fuera generalmente es esa. Joder, unos tíos muy grandes, muy fuertes, incluso... tontos, es la palabra también que se utiliza bastante, que se golpean porque sí y tal, y hacen mucho el bruto en el campo y tal, no sé qué, y no tiene ningún sentido. Y no es verdad. Y no es verdad. Y por eso esta campaña publicitaria me parece bestial, porque muestra el espíritu, muestra esos valores de los que os queremos hablar, muestran esos códigos que tiene este deporte que no todo el mundo entiende. Y los All Blacks precisamente se han convertido, premio Príncipe de Asturias, lo digo, Juan, en el 2016, los All Blacks se han convertido en símbolo mundial, siendo los mejores y respetando cada una de sus tradiciones y de sus valores y de sus códigos, del deporte y de la camiseta de los All Blacks, lo cual es bestial. El aeropuerto con la camiseta de los All Blacks o con el este representan a su país, eso es verdad, y lo llevan a la máxima potencia. Y un detalle de esta publicidad que es brutal es el final. Ellos son igual de débiles que todos los japoneses que salvan cuando el niño placa a uno de los All Blacks y salva el niño japo eso es. Al de los All Blacks. O sea, ellos se ponen a la misma altura que toda la gente que han salvado, ¿sabes? No son superhéroes, sino son igual de humanos que los que tal, porque al final llega un niño y uno de los que da estos de hecho, en rugby siempre en la empresa y en la vida decimos siempre hay alguien que es más alto que tú, que es más fuerte que tú y más listo que tú en el campo. Siempre, siempre, por fuerte que sea Jaime, siempre ha encontrado alguien que te puede ganar en eso. Y eso es lo que te hace precisamente entender ese valor de que solo en el campo, al igual que nos ocurre en la empresa y en la vida en general, solo no vamos a conseguir ni en resultados comparables con cómo lo conseguiríamos y lo conseguimos todos. Sí, yo algún partido de España, después de la rueda de prensa, les he visto y digo, joder, Jaime, ¿cómo habéis recibido hoy contra Rumanía, no? Contra... y salían todos mal. Es verdad, es decir, cansancio de decir, a veces somos nosotros los que repartimos y otras veces los que recibimos, pero eso te hace crecer. Generalmente España, que ahora empezamos a ser algo en el concierto internacional, quiero pensar que todo el trabajo que llevamos haciendo durante años, ahora si queréis hablamos de etapas de la selección española, de cuando, no sé lo que tenías pensado de preguntas, Rodri, las que tengan ellos, pero se ha hecho un muy, muy buen trabajo en los últimos años y eso ha colocado a España en... pues por lo menos nos ha colocado en el mundo, ¿no? A nivel de rugby. Quiero pensar que lo que está por venir es muchísimo, muchísimo mejor. Luego también hablaremos de un episodio más tarde, ya para finalizar, de un episodio muy, muy negro. Pero generalmente cuando juegas con la selección española de rugby, cuando sales ahí al campo, ¿vale? Tú eres España y generalmente se pasa mal. Eso es muy duro. Y lo que dice Rodri... eso de salir magullado y tal, es la tónica general. Ahora ganamos muchos partidos, la gran mayoría. Somos
súper mega competitivos, pero el enfilar, salir del vestuario, que tú estás ya metido en tu partido, con tu equipo detrás, tal, no sé qué, te has preparado, enfilas el túnel, te colocas para salir, tú estás el primero, ya tienes el partido en la cabeza, estás ahí ya pensando, estás en tu partido y tal, no sé qué, y claro, y te viene Georgia, ¿no? O te viene Rumanía. Entonces, tú eres jugador de rugby, estás a punto de salir al campo, a partirte la cara y de repente miras a la izquierda y haces así. Y luego miras otra vez de frente y dices... Me van a dar, pero... Dices... Luego lo cortáis y lo editáis, pero dices, su puta madre. O sea, maldita la hora. Maldita la hora que empecé a jugar a esto. Maldita la hora que yo me dedicaba a esto. Porque sí, porque generalmente cuando salimos con España, al túnel de vestuarios, te vienen los rumanos que te sacan 10 centímetros y 20 kilos de media. Eso para hacer de gladiadores durante 80 minutos, porque este deporte a día de hoy somos los puñeteros gladiadores del siglo XXI, y sabes que vas, o sea, que cada placaje, cada carga, cada golpe te va a doler. O sea, yo en mi última etapa hasta el miércoles, jugábamos un sábado, pues yo hasta el miércoles no era persona. Hasta el miércoles me tenía que meter crioterapia en el cuerpo porque es que no me podía ni mover. Pues estamos hablando, claro, de un nivel de selección española, lógicamente, primer nivel. Y sin embargo, ahí estamos. Francia, en España, lógicamente, ¿no? Ahí tenéis una foto muy representativa, el Jaime con Pablo Feijó. Pablo Feijó es ahora seleccionador de Rugby 7, ha jugado también, tiene un montón de caps. Y esto quiere decir que no hace falta que... Bueno, tú que eres grande, venga, para el rugby, ¿no? Pablo que me irá a 1,70 o 1,70. ¿Sabes? Que tampoco... No, ahora, o sea, no es el problema. De los mejores jugadores del mundo que hay, dos son muy pequeñitos. Sí. Fíjate... Claro, el medio mele sudafricano. Leclerc, sí, sí. Es una máquina. Un escándalo. Sí. Campeón del mundo. Y encima tú los ves no, físicamente, te crees que son... Que no son fuertes, o que este tío que se le ha perdido en este deporte, y luego resulta que te... Que tienen una potencia, una fuerza física concentrada en un metro cúbico, en sí, un metro 70 por... Al 8 de Inglaterra, yo creo, no sí, sé. Ah, no, a lo echa para atrás. Sí, efectivamente. 10 metros para atrás. Un sí, sí, sí. A Bunipola, ¿no? Sí, a uno, a Bunipola, creo que Bunipola, es. Bunipola, sí, el hermano... Es un tío que a lo mejor le saca 50 kilos y 30 centímetros, puede ser. A mí me gustaría preguntaros... ¿Cuáles creéis que son los valores más importantes, ya no solo del rugby, sino del deporte en general? Porque tenemos que empezar a hablar de lo que nos proporciona el deporte a la sociedad en general. ¿A vosotros el deporte qué os da? Tanto si habéis hecho rugby como si no. ¿Qué valores son esos? ¿Qué códigos te da? Dime, dinos. ¿Sí? Ajá. Tu disciplina de conciencia. ¿Suscribirías? Si es que son... Totalmente. Ahí el tema de competitividad, ¿a qué te referías exactamente con competitividad? O sea, ¿qué tiene de valor la competitividad? Pero... Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Tú crees que es mejor ser el número uno o ser un número uno? Eso es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido del rugby. Y además en el mundo de la empresa, donde me han dado placajes simulados a no podéis ni imaginar, ¿vale? Allí sí que no hay tercer tiempo ni rollo, eso es otra cosa. Ser el número uno, ¿sabes a qué te condiciona en la vida? A que si haces muchísimo esfuerzo y te quedas a esto... ¿Él es un número uno o él es el número uno de CAPS? Es un número uno absoluto. Ahora, porque haya un jugador español que haya tenido una CAP adicional, él no es un número uno. Entonces, es un ídolo para mí. Bueno, pues ahí está la diferencia. Fíjate en la diferencia en cuanto a tema de valores, ¿no? Yo creo que aquí introducimos un poquito esa parte cualitativa. Si yo lo que busco es solamente ganar, y si no gano, ¿qué ocurre? ¿Que soy un fracasado? No son esos los valores. Ser un número uno en la vida implica dar la mejor impresión de ti mismo. En cada partido,
en cada situación personal, en cada crisis familiar, en cada situación complicada que tengas en el trabajo, en cada reto, ¿no?, en la vida. Mira, la foto que hablábamos antes, sí, de... Por eso la he puesto, pero porque me ha gustado mucho una cosa... A ver, muy bien los dos. Pero sin embargo has mezclado ahí dos valores que combinarlos es complicado, ¿eh? Competitividad y humildad. Ser competitivo en la vida... No, que escucha, aquí no hay malas respuestas, no hay respuestas erróneas, ¿vale? Muy bien, son dos valores muy importantes, sobre todo el de la humildad, que ahora si queréis lo comentamos, a través de esta foto que me ha parecido súper acertado lo que ha dicho Rodri. Lo que pasa es que cuando tú quieres ser competitivo y eres competitivo de más, el acordarse de que hay que ser humilde y que más vale ser humilde es complicado. ¿Habéis visto The Last Dance? El mejor documental que hemos visto de la década, probablemente. Alguien diría que a día de hoy... la verdad es que además está muy... Ha levantado mucho revuelo, porque es un documental en el que vosotros, ¿qué creéis? ¿Michael Jordan sale ganando o sale perdiendo en este documental? Levantad la mano los que creáis que sale ganando. ¿Lo habéis visto? Que a lo mejor no lo habéis visto. A ver, de los que lo habéis visto, levantad la mano los que creáis que Michael Jordan sale ganando. Vale. Y los que lo habéis visto, que sale perdiendo. Para que veáis. Un tío tremendamente competitivo. Un tío que ese, o sea, nosotros nos creemos, el otro día lo hablábamos, ¿verdad, Juan? Nosotros nos creemos que la gente que tiene ese talento, esos Messi, esos Cristiano Ronaldo, esos Jordan, que lo traen de serie y que con eso les vale. Y una mierda. Eso no es así. El talento de ese tío, evidentemente, es un tío que llega a un punto que se da cuenta que tiene ciertas aptitudes. Pero es precisamente ese afán de trabajo, ese afán de sacrificio, ese afán de ser competitivo y de decir, tengo que ser competitivo, lo que le lleva a ser el puñetero símbolo del deporte del básquet, que lleva 20 años retirado y sigue siendo la luz, la guía. O sea, sigue vendiendo millones y millones de euros en zapatillas al año. Y es muy difícil llegar a ese punto de competitividad y parecer humilde. A mí hay pasajes, o ser humilde. A mí hay pasajes del documental que digo, es que este pavo es la polla. Pero luego digo, uff, qué tío más chungo. Entonces, alcanzar ese equilibrio es complicado. Y me voy a ese valor fundamental que tú has mencionado, que es empezar por la humildad. ¿No? Juan, totalmente. ¿Qué papel juega la humildad en a la hora de ser, por ejemplo, un líder? Aquí una de las situaciones que se ve siempre, yo creo, lo ligo con lo que te he dicho antes de ser el número uno o un número uno, ¿vale? Si tú, siendo un número uno, tratas bien a la gente, eres humano, el recuerdo que se te va a tener es diferente, absolutamente diferente, ¿vale? Una de las experiencias, alguna de las aprendizajes que tengo yo clarísimo, yo he tenido que despedir a mucha gente, ¿vale?, en las empresas. Por ser de recursos humanos, he tenido que contratar a mucha gente y despedir a mucha gente, incluyendo directivos. No os podéis ni imaginar lo peor de mi trabajo, lo peor. Echar a alguien que es humilde es, sin duda, la peor situación que vivo nunca, ¿vale? Porque haya que hacer una reestructuración. Ahora, cuando me ha tocado echar a un directivo que no es humilde, que lo que pretende es quedar por encima de los demás por un tema absolutamente de ego, y no es capaz de entender que él tiene una influencia muy positiva sobre la gente, ahí he tenido que hacer mi trabajo, no quiero hacerlo, pero es que es distinto. Y ahí tú ves la diferencia de las personas. O sea, ¿cuándo no he tenido que echar, afortunadamente, a nadie en los últimos años? A un gran líder que es humilde. No sé por qué, pero la gente que tiene ese valor de humildad, al final, en las empresas se siguen quedando. Aunque pensemos que es lo contrario, ¿vale? Y lo traslado al ámbito de la empresa, que en el ámbito deportivo al final queda. Cuando tú estás escuchando en los equipos,
es que este está generando problemas en el vestuario. ¿Cuándo habéis escuchado vosotros que un gran líder de verdad genera problemas en el vestuario? Claro. Es absolutamente lo contrario. A través de la humildad, a través de la humildad, desarrolla precisamente esa unidad en el vestuario. ¿Cómo te llamabas tú? Fernando. Fernando, yo te diría, muy bien, pero deja que tu afán de superación siempre esté por encima de tu afán de ser competitivo. Creo que ese equilibrio es importante. ¿Por qué la humildad yo siempre la compraré? ¿Vale? Rodri ha dado en el clavo. Os pongo la imagen de Sonny Bill Williams. De nuevo, All Black. Uno de los mejores centros de la historia del rugby. Campeón de boxeo de Nueva Zelanda. Dice, mañana quiero ser campeón del mundo de peonza. Pues el pavo se pone ahí y se tirará horas hasta ser campeón de peonza. Es así. Es un tío dotado. Es un tío con eso, tío. No, es que ahora me he cansado del rugby a 15. Me voy a boxear, campeón. Echo de menos el rugby, pero que están los Juegos Olímpicos a la vista con el rugby a 7. Al rugby a 7. Estoy de Nueva Zelanda en el rugby y tal. Me voy al 13. Me vuelvo al 13 porque me voy a Australia y me gusta tanto como esto. Campeón de rugby a 13. En fin, un superdotado del deporte. Campeón del mundo dos veces con los All Blacks. Final en Inglaterra en el 2015. Acaba de ser campeón del mundo con Nueva Zelanda, además, de manera indiscutible. Cinco minutos antes de esta imagen, ¿no? Le están dando la medalla. Y el tío está dando la vuelta de honor. Y este chaval que tenéis en la imagen, el chaval con dos cojones, se salta el cordón de seguridad, se recorre medio campo, se abalanza para ir a ver a su ídolo y vienen los de la seguridad y le meten un leñazo al niño que por poco lo parten en dos. Entonces, claro, los All Blacks, el Sonny Bill Williams se queda diciendo aquí hace un segundo había un niño, ya ha desaparecido. Y entonces, claro, Sonny Bill Williams se queda loco y tal, no sé qué, se va por el chaval, no sé qué, tranquilo, que no pasa nada, toma, tal, no sé qué. Le acompaña hacia la tribuna, donde está su familia, sus padres. Vale. ¿Qué tal? No te preocupes, tal, no sé qué. Coge el tío, se quita su medalla de campeón del mundo, su medalla de oro. Coge a Chávez y dice, tío, ole tú, que te has venido a verme, tío, toma mi medalla de campeón del mundo. Los deportistas con el tema de las medallas somos como muy... Somos como Gollum. Ay, mi, pasa de ser el... Mi medalla. Un número uno, ¿no? Ahí, ¿vale? En ese... Y el tío coge y se deshace del bien más preciado que probablemente llevaría 4 años peleando para esa medalla de oro y se deshace de ella, tío, para dársela a un chaval. ¿Vosotros creéis que ese chaval, a partir de ese día, no... O sea... Ese chaval seguro que está ahora comiéndose cada entrenamiento, cada palmo de terreno por ser un Sonny Bill Williams. Es que Sonny Bill Williams, entregando su medalla, tío, le ha cambiado la vida al chaval. Y ahora yo os pregunto, tío, ¿qué es una medalla? ¿Pero vosotros os creéis que Sonny Bill Williams, ahora que está ahí, viviendo la vida con su familia, con 4 hijos, que se levanta todas las mañanas, necesita ver un trozo de metal dorado para recordarle que ha sido campeón del mundo? Yo soy campeón del mundo, tío, con unos compañeros, soy un All Black. Me he ganado la vida haciendo lo que más me gusta, tío. ¿Qué más me da, tío? Y este chaval, para mí, fue un gesto espectacular. Y denota precisamente que este tío, pues he sido campeón del mundo, pero este, toma mi medalla. No, tampoco vamos a sacar la los pies del tiesto deshaciéndonos de esto. Para mí fue un gesto de verdad que transmite mucho y para mí lleno de humildad. Lleno de humildad. Porque Sonny Bill Williams podría haber cogido, seguir haciendo su vuelta de honor, sacando pecho, ¿eh?, que además lo tiene así, y ya está. Es muy fácil también, tíos, decir que se es humilde. Muy fácil. Es muy fácil. Decimos que somos humildes y luego es muy luego realmente realmente serlo en los momentos clave es muy muy complicado, ¿eh? Muy muy complicado. Yo recuerdo, Jaime,
jugándose la clasificación para el Mundial de Rugby con España. Lo teníamos en la mano. Es el momento oscuro vaya, un poco vaya, que... Ya estás metiendo... Claro. ya estás metiendo... Y no, yo recuerdo a Jaime que en uno de los partidos más importantes aquí en el central, abajo, siendo capitán de la selección española de rugby, de repente, dos días antes, se lesiona. Sí, no, vine lesionado de Rusia. Y no podía jugar ese partido, que era con Rumanía, yo creo, o Holanda, uno de los dos. Era Alemania, ¿no? El partido era de Alemania, mi vida, que estuvo el rey. No, no, era Rumanía. Rumanía. Alemania, Rumanía, sí, que era el más... duro, ¿no? Y para... precisamente porque jugué a Alemania me quedé fuera de Bélgica. Claro. Otra vez. Y en ese partido contra Rumanía, yo le veía en la banda a Jaime, un tío, como le veis, con un ímpetu tremendo, con una ganas de luchar. Tremendas, capitán de la selección española, jugándose el pase al Mundial. Yo estaba arriba, retransmitiendo para el Teledeporte, y veíamos detrás de los palos, me acuerdo, una imagen con Jesús Moreno, que ya la habían cambiado, y Jaime, que no podía más, ¿no? Porque Y Jaime dijo, si voy a perjudicar lógicamente al equipo, estando a un 20%, a un 40% de lo que puedo dar, y hay un compañero mío que puede estar dando un 100% en este partido, va a ser mucho más efectivo a que yo salga como el Cid. Es un poco sí, de, no tenía ningún sentido, fue una decisión muy difícil, fue un momento muy complicado. Y Jaime ahí, yo creo que... Sí, bueno, a ver, también Santiago Santos lo tenía clarísimo y yo de verdad que lo intentaba los entrenamientos, tío. Intentaba, llegó un punto que incluso intentaba tapar la cojera entrenando. No pasa nada, todavía quedan 48 horas. Seguro que de aquí a 40, porque es verdad que una, parece una chorrada, pero una evolución, una lesión muscular en 48 horas puede evolucionar un huevo. Hice un poco, intentaba hacer la del Diego Costa en la final de Champions. Pero no, es que Santi lo veía. Santi veía mis caras, el seleccionador. Lo veía todo el cuerpo técnico. Y tuvimos una charla y es que, mira, tío, o sea, olvídate, me da igual. Y tenía toda la razón. A mí al principio me costaba aceptarlo, tío. Pues qué voy a hacer. Si es que ha venido así, ya ha venido así. Lo que nos estamos jugando está por encima de mí. Incluso está por encima de esta selección, que luego si queréis hablamos un poquito del tema del propósito, pero esto es superior a todos nosotros. Entonces, Jaime, tú no estás, tiene que entrar este tío que va a dar el 100% y ya está. Aquí yo creo que la reflexión interesante está en cuando entran en conflicto distintos valores, porque ahí el valor que a ti te salía era la responsabilidad, es decir, sí. Conociéndote, es tu responsabilidad de no puedo dejar a estos tíos solos. Sí. No es porque haya... No, es... Tú tenías esa... O sea, tú sentías esa responsabilidad de luchar el primero, pero no porque seas el mejor, sino por dar ejemplo y por... Y no dejar... Yo es que me tengo que levantar porque me pone hasta nervioso hablar de esto. De todos modos, voy a contar otra. Luego retomamos, pero... Luego os cuento, luego ya nos metemos de lleno en eso, pero de verdad que el tema de humildad, para que veáis, tío, que, o sea, humildes y un huevo, ¿vale? Y un huevo. 2005, llegamos a Japón, precisamente, en Japón, Estadio Nacional de Tokio, 30.000 personas ahí metidas, no sé qué, llega a España, que nadie contaba con nosotros, Japón siempre ha sido una potencia, en el 2005 España bajito, ¿vale? Nivel. Llegamos otro a Japón, hacemos un partidazo. Ahí, y no se lo cree nadie. ¿Y quién se casca el partido de su vida? El Menda Leenda. Pero un partido, ni os lo creéis. Tenían un ala samoano los japoneses, que ya cuando, pues la mítica, la del vestuario, la del túnel de vestuario, dice, joder, hostia, que nos va a meter este pavo. Y este es el pequeño, claro. Y ese es el pequeño. Bueno, el pequeño era un samoano nacionalizado, tal, no sé qué, ¿vale? Empieza el partido. Yo siempre, jugando de centro, tenía un juego muy vertical, muy potente, muy bestia, muy de a saco paco, como en el rugby 13. Me dan el primer balón del partido y me meten un estacazo dos japoneses, tío, el balón por los aires, 2 metros para atrás. Dije, ostras, hoy vas a cocer y no va. Pero fíjate lo que pasó en mi cabeza ese día. Dice, joder, Jaime, ponte las pilas, porque si no el ridículo va a ser espantoso. Nos van a meter 50, a ti te van a poner de culo cada vez. Ponte las pilas. Me puse tanto las pilas, tío, que no sé qué me pasó en la cabeza, tío.
me elevó los niveles de agresividad, tío, me salió el partido de mi vida, tío. Los japoneses salían rebotados cada vez que entraba con el balón. Rebotados. Hay imágenes. ¿No las he traído? Tal. Termina el partido, viene un agente japonés, oye, ¿de dónde juegas tú? Vente para acá. Os lo juro. Estuvo a punto de salirme un contrato profesional en Japón. ¿Vale? O sea, todos, la cara de mis compañeros después del partido, dije, Jaime, tío, te has salido, tío, te has... Las palmaditas en el hombro. ¿Quién te has tomado? Palmaditas en el hombro. Termina, estamos en el tercer tiempo, el MVP del partido me lo dan a mí, a pesar de haber perdido, porque al final perdimos, pero el partidazo quedó ahí. En una nube. Dos semanas después. Partido contra Moldavia. ¿Moldavia? ¿Quién es Moldavia? O sea, ¿dónde está eso? Moldavia. ¿Dónde está? Llegamos a Moldavia. Crecidísimo. Yo. La clave soy yo. Balón. Balón a mí, que juego solo. Este partido lo hago solo. A los 20 minutos de partido, el seleccionador me saca. Ridículo. Eso sí que fue ridículo. Espantoso. ¿Sabéis cuál es el peor recuerdo que tengo? La de mis compañeros después del partido. Mis compañeros de la selección, los de toda la vida. Ignacio Martín, Pablo Fijo, Javi Salazar, Javi Canosa, David Mota, Ignacio Martín, ¿digo? Sí, sí, bueno. Rafa Camacho, Leandro Fernández Aramburu. Los que hacía dos semanas antes en Tokio. Jaime, tío. Unas caras de decir, ¿tú quién coño te crees? O sea, ¿tú qué te has creído? En este deporte vas a salir ahí y vas a hacer las cosas tú solo. Pierdes la humildad así. Sobre todo cuando viene el reconocimiento de la gente. Sobre todo cuando vienen muchas palmaditas. Sobre todo cuando viene gente con halagos indebidos que son peligrosísimos. Es así de simple. Y además era el partido que de verdad importaba, porque el de Japón era un partido amistoso. Pero el de Moldavia nos estábamos jugando entrar en la segunda fase para luego poder ir. Porque fue cuando descendimos del Seis Naciones B. Humilde, sí, pero cuando viene el momento de la verdad para demostrar que lo eres, es que es muy difícil. Es muy difícil. Y aprendí, de aquella aprendí, porque de verdad que todavía esas caras de mis propios compañeros las tengo grabadas. Pero eso pasa, claro. Partidos en Japón o Moldavia, no sé si sigue existiendo el seis paquetes que se hacía aquí. Sí, pues yo jugué varios de esos y claro, pasas de un partido de salirte, saber de tal, a otro que te llegan y te dicen, adiós, me han metido la del pulpo, ¿sabes? Sí, sí. Claro, a un nivel de colegios mayores, bueno, eso era más social que otra, un evento social que deportivo, ¿no? Pero claro, en el deportivo, hostia, te has salido tal, qué bueno eres, tal, no sé qué. Siguiente partido, Salazar jugando con matemáticas contra Joder. Javi Salazar es un, es como un oso pardo. Claro, o Juan Cisneros que bajaba a jugar de vez en cuando y tal. Y dice, joder, pues verdad, es eso, lo que dice un poco Jaime, el tener la cabeza fría para conservar esa humildad. De todos modos, es que la humildad está intrínseca en este deporte, porque es que como es un deporte que te somete constantemente a lo que dicta el colectivo, a lo que dice el equipo. Y en cuanto te sales del equipo, es como estar perdido. De verdad que cuando te sales de la dinámica del equipo, de lo que sucede en el equipo, de las decisiones que se toman en equipo, de repente para ti un campo de rugby, en medio de una competición, aquello puede ser como el desierto del Sáhara. Como el ejemplo de Moldavia que ha puesto, ¿no? O sea, juegan 15, pero hay uno que... Que está haciendo su movida, que va a hacer su movida, y la movida es precisamente que la que te monta el equipo contrario y la que te empiezan a montar tus propios compañeros. Hay otra anécdota más relacionada, o sea, no tanto de humildad, pero sí relacionada con la aportación individual. En la final, que lo contamos también, precisamente hay una ligera mención en el libro, a la final de los All Blacks con los Springboks, Sudáfrica, en el 95, uh-huh. ¿Vale? Donde estaba el mejor jugador del mundo, Jon Alomu.
Y ahí, de hecho, había hasta un concurso, había un patrocinador sudafricano, creo que era un fabricante de coches, sí, que daba un premio de una pasta por cada placaje que se le hiciera al humo. O sea, de tan, tan impresionante que era el tío, y se, lo que se esperaba, los All Blacks llegaron como favoritos a la final, y sin embargo, entre otras muchas razones, obviamente también diversas, pero la cuestión es que en la final del 95, el mejor jugador de la historia de rugby no ganó. ¿Por qué? Porque los Springboks tuvieron un enfoque de equipo muchísimo más grande, ¿no? Y esto refuerza esa idea de que en rugby no hay una diferencia de una persona, no hay ese gran no hay ese jugador diferencial, no hay un Messi que de repente te vuelva al partido. Es a través de las contribuciones individuales como se consigue, ¿no? Y liga un poco con tu, sí, con tu propia idea. Ahora, para eso hay que ser humilde, obviamente. Al final el tema de los valores son puras herramientas, de verdad. Os he puesto esta foto porque... ¿Vosotros qué veis en esa foto? Aparte de verme a mí y a Pablo Fijó, que fue un grandísimo capitán, mucho mejor que yo, y gran jugador. ¿Vosotros qué diríais? ¿Qué os transmite esa foto? Justo. Cara justo. De circunstancias, ¿no? Justo. Partido complicado. Sí, joder, tan complicado. O sea, yo creo que las caras de preocupación no nos hemos visto en otra. Fue muy complicado. Y sin embargo, fue un partido que sacamos adelante. Pero... por los pelos. Nos estábamos jugando el descenso de 6 naciones B. Sí, contra Bélgica. Ese partido contra Bélgica. Malo, horroroso. A mí hay una jugada que de repente me dan un balón en corto, entro así y tal, y me quedo pajarito así en el... Un horror, pero lo terminamos sacando. Lo pongo porque fue el inicio de algo, porque es que unos meses después... me cae la capitanía de la selección española. Primero soy capitán en un torneo en Tbilisi, en Georgia. Unos meses después, bueno, el capitán en aquel entonces era el Bola, gran amigo, gran compañero. Pero bueno, el Bola empezó a entrar en unas circunstancias personales. Él también estaba dedicando su carrera profesional en Francia, pero no estaban las cosas como es debido. Y decidió dar un vuelco a su vida y se centró en su carrera profesional. Ahora trabaja en Pfizer, me parece, alguna de estas. Y salió de la capitanía. Y entonces, transcurren unos meses, y de esa foto a unos meses después, de repente estamos en un nuevo periodo, en un nuevo ciclo, y me hacen capitán de la selección española. Una llamada de Santiago Santos un día: Jaime, vas a ser capitán de la selección española. Lo hablaremos con los jugadores y tal, pero bueno, tienes que ser tú. Oye, Santi, mira, a ver qué pasa, tío, que yo no lo sé, que tengo ya 32 años, yo creo, Santi, que, bueno, que yo tiro para adelante, pero a ver qué pasa, porque además aquel año con la selección española tampoco fue de mis mejores. Santi, ¿tú estás seguro? Es cierto que yo llevo aquí ya 12 años en esta selección, pero no sé si estoy en mi mejor momento o ahora mismo tengo argumentos puramente deportivos para ser el capitán y el líder de este equipo. Tal. No, ¿qué tal? Que en Georgia has estado muy bien, que te he visto muy bien. Vamos a tirar para adelante y tal, no sé qué. Tú esto, claro, tú, sí, bueno, sí, no sé, yo, si se hizo... Me acuerdo hablar con Jesús Recuerda, que se mola, justo cuando... dejó de ser capitán, lógicamente. Jaime, es verdad que tú debutas muy temprano en la selección española, por eso llevabas... En el 2002. Un montón de años jugando en la selección. Y bueno, al final el entrenador es el que no siempre es... Lomu no era el capitán. Al final es ser capitán, faltan muchísimas más cosas. Caso se cumple, o sea, un jugador, pero encima necesitas mucho más. Nada, yo estaba... Es muy complicado centrarte en jugar y en llevar la capitanía dentro de un campo y al final, bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que ha conseguido y al final... Ya, pero Rodri, pero no sabía, te puedo asegurar, os puedo asegurar que no sabía por dónde empezar. En el día que te lo dicen, claro,
Yo no sabía, es que no sabía por dónde empezar. Y esto Juan y yo también lo hemos comentado alguna vez, lo hemos hablado muchas veces. No sabía por dónde empezar. Bueno, tanto es así que es que unos meses después pongo esta diapositiva porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Luego, si quieres, Juan, hablas del sentido del propósito. Aparte de las herramientas estas que estamos hablando del tema de los valores. Pero terminamos aquel año exactamente, terminaba temporada en Périgueux, un contrato de 2 años más uno firmado. Llevaba 6 meses sin cobrar, ¿vale? Supuestamente un proyecto que era tercera división francesa, pero era para rebotar, porque Périgueux bajaba de Pro de 2, pero querían subir inmediatamente. El club cae en manos de un estafador profesional y nos la lía parda. 6 meses sin cobrar, el vestuario completamente destruido, estoy hablando de Francia, destruido. Ninguna motivación, mi única motivación era pensar un poco en la selección española y en qué coño iba a hacer con la selección española y con la capitanía, ¿vale? Encima, unos meses después, coge, me deja Sandra. Mi pareja y mi perro se van, ¿vale? El 2015 se nos da muy, muy bien, muy bien. 2014, mierda, casi descendemos. 2015, iniciamos el torneo de 6 Naciones B, le metemos 40 a Rusia, que no lo habíamos hecho nunca, ganamos confianza, Santiago Santos cambia el equipo de arriba abajo, mete nuevas rutinas, pum, 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 se nos da bien, pero claro, yo todavía seguía ahí con mi temporada de mierda en Périgueux. A pesar de que me fue muy bien, de que nos fue muy bien con la selección española, dije, joder, que no, tío, que es el mes de julio que no tengo ofertas. Que no tengo ofertas, que encima mi mujer se pira, tal, no sé qué, que yo vivo de esto, que no llega. Bueno, al final llegó una oferta de última hora de Dijon para jugar en tercera, que no quería jugar en tercera. Pero, amigos, es lo que tiene ser profesional del deporte. Hay que comer y hay que coger la oferta. Me planto en Dijon, gordo, gordo, pasado de kilos. Habíamos empezado la pretemporada ya, pero estábamos ya, habíamos jugado, me parece que el primer partido ya de liga, tal, no sé qué, empieza el Mundial de Rugby. Mundial de Rugby del 2015 en Inglaterra. Ese de Sonny Bill Williams. El de Sonny Bill Williams. Entonces, estoy en un piso, en mi piso de Dijon, una casa que me paga el club, que es de 130 metros cuadrados, eso sí, el casoplón era increíble, estaba dentro del contrato. No tenía ni muebles para llenarlo, tío. Tenía un sofá y una tele. Y una cama. Que era lo que me había quedado del movimiento de salir de Périgueux, que está en el sudoeste de Francia, para irte a Dijon. Y empieza el Mundial de Rugby, tío. Y os juro que es que, de verdad, que yo estaba... O sea, imaginaos la imagen, tío. El salón. Un salón completamente diáfano, tío. O sea, era como Living Las Vegas. Pues no tenía ni el perro. Sí, sí, sí. Era como Libby la Vega. Entonces yo estaba en el sofá así, porque tenía por lo menos la televisión por cable con mi televisor ahí de puta madre y tal, no sé qué, y empieza el Mundial, claro, esperando a que empezara el Mundial y vernos los partiditos que a todos nos apetece. Y entonces empieza el Mundial, tío, y empiezo a comerme el tarro, pero a comerme el tarro de mala manera. Yo estaba, os juro que estaba depresivo. Y tanto es así, tío, o sea, la imagen mía era esta. Delante del televisor, ahí en la mesa había mesa de bolsa de palomitas, chucherías, tal, una dieta de deportista 100%. Y me dio un ataque de ansiedad viendo el inicio del Mundial de rugby. Entonces me levanto, tío, me empiezo a comerme la cabeza, tío, por el tal. Y ahí la verdad es que fue un momento un poco de epifanía y por eso quería poneros esta diapositiva, porque dije, pero ¿por qué no? A ver, ¿qué pasa con el rugby español que no jugamos mundiales? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos ahí? Ya os digo, bueno, me voy a esta le encanta, Antoine. Me voy a mi alacena ahí al lado de la cocina, tío, y me saco. Yo soy muy aficionado a los M&M's, me flipan. En Francia te venden bolsas de kilo de M&M's. Pero como estoy con ataque de ansiedad pensando, aburrido, depresivo y sin ningún tipo de objetivo en la vida con el rugby, porque
he fichado en Dijon, pero es que no me apetece nada jugar en tercera, pues me empiezo a comer mi kilo de M&M's, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Una bolsa de M&M's tiene 7.000 kilocalorías, ¿eh? Ojo. Pero bueno, la cuestión es que me puse a pensar, tío, y levanté el teléfono y llamé a Santi. Y aquello fue el germen, 2015, Mundial de 2015 en Inglaterra, en el que no está España, y dijimos, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé cómo coño lo vamos a hacer, y tal y como está el rugby español y la posición que ocupamos en el mundo, pero hay que estar en Japón sí o sí. Sí o sí. Por lo criminal o por lo civil, que ya me las he escuchado varias veces. Y ahí se inició todo. Os puedo asegurar que fue suceder eso, meterme el pastillazo de Almax y irme al hospital, porque estaba con... O sea, pero ya teníamos la zanahoria, tío. Teníamos la zanahoria. Esa zanahoria que tienes aquí delante te lleva a que ya al día siguiente yo ya estaba a las 7 de la mañana corriendo. A las 7 de la mañana, antes de empezar el primer entrenamiento con mi club, yo ya estaba saliendo a correr para quitarme los 5 kilos que me había puesto en la pretemporada, porque yo quería estar en un Mundial. Y España necesitaba estar en un Mundial. Y eso lo unifico. Os he contado esta matraca porque tener un sentido del propósito, vosotros que estáis ahora aquí estudiando, tener un propósito en la vida, tener un objetivo, eso es soul, tío. Eso te da la vida. Porque yo ya, es que cada día que me levantaba de la cama, había jugado el día anterior. Jugábamos el domingo por la tarde en el estadio de Dijon, tal no sé qué, y yo los lunes por la mañana, que lo único que me apetece es quedarme toda la mañana metido en cama, dolorido. El hecho de querer ir a un Mundial hace que te levantes jodido y a cámara lenta, que, o sea, que te vistas y salgas a hacer tu footing de recuperación y te pongas en marcha. Y así un día y otro, hasta que consigas tu propósito. El propósito que tú te has planteado junto con otras personas. Un propósito que has conseguido trasladarle a mucha gente, a mucha, mucha gente. Y luego ya lo siguiente es, y aquí me tenéis que ayudar, perfecto, soy capitán, he hablado con Santi, tenemos un propósito, Santi sabe lo que hay que hacer, ¿de dónde empiezo a tirar yo para el tema de la capitanía, con el equipo, de qué tiramos? Y ahí es cuando entran en juego los valores, porque los valores son herramientas. Porque esos valores, creo, Rodri, tú lo sabes bien, y Juan también, creo que esos son los mecanismos que hemos conseguido, esos códigos los hemos conseguido establecer a nivel de selección nacional y han traspasado la propia selección nacional porque la gente y el público en general yo creo que los absorbió. Sí, los lleva interiorizados, ¿no? Eso es. Eso es. A mí, como estaba completamente perdido y no sabía lo que era ser un líder, yo no era un líder, no me consideraba un líder y no sabía por dónde tenía que tirar. Un capitán, pero ¿cómo es eso? Eso se transforma y... al final. Estás hablando de 2015. En 2018, en el central, partidos de la selección española para eso a ese mundial, como que hemos hablado de Rumanía o de Alemania o tal, con 15.000 personas viendo rugby en el central, que se dice pronto, ¿no? Totalmente. Y con una afición tremenda, ¿no? Y incluso por los pasillos de la radio... algún compañero, alguna compañera me dice, oye, quiero meter a mi hijo o a mi hija a que prueben el rugby, a ver si le mola y tal, ¿de dónde vives? Pues acércate a este club, lógicamente por proximidad, ¿no? Pero... No, yo creo que hubo un hito que fue que el rey fue al central. Sí, a que el rey vaya a un partido de rugby es el refrendo definitivo a nivel institucional. Totalmente. Y esa ilusión precisamente que muchísima gente vivía, ¿no? No solamente a nivel deportivo, sino a nivel de ese espíritu. Y a la gente detrás. Ah, momento, o sea, ese momento... ¿Estuvisteis vosotros en ese central con 20.000 personas? Mi Marijose. Pero bueno... Vamos a empezar otra vez, porque te has perdido los 45 minutos de charla. Hemos...
Tú imagínate, para un deportista lo que es esto, tío. 20.000 personas en el central, viene el rey. Yo no sé si vosotros sois monárquicos o no. Aquí no es cuestión de eso. Yo siempre digo lo mismo. El rey es un símbolo de España. ¿Nos guste o no nos guste? A mí personalmente, yo lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, a mí me gusta. Y más sobre todo este rey. Pero el hecho de que él estuviera ahí aquel día significa que es un reconocimiento no solo del rey, sino de la sociedad española. De venir a ver a esta selección española a decir, oye, chicos, lleváis un tiempo haciéndolo bien y por eso estoy aquí yo hoy, para reconoceros ese trabajo. Fue grandioso, fue grandioso. O sea, partido contra Alemania, le metimos 80, pero es que la semana anterior o dos semanas antes fue el gran partido de Rumanía. Rumanía, esos tochos increíbles, tío, que no... O sea, que dan miedo verlos. Salimos al campo España y... moviéndole de arriba abajo, una defensa numantina. Estaban los rumanos, las caras de los rumanos, yo... Erika, había preguntado antes que cómo quedó el partido. Ganamos de 20 puntos a Rumanía, que venía Rumanía con su mejor equipo de la historia, decían. El mejor equipo de la historia. Con nacionalizados samoanos, con unos tíos, unos bigardos, tío. La talla media de la delantera era 1,96 m. Vienen a... Además, que ahí se equivocaron los rumanos. Muy sobrados. Los romanos decían, somos mejor que España y venimos aquí a sacarnos el billete para Japón. Eso nos escoció a nivel de grupo, a nivel de la selección. Aquello dolió, porque nosotros ya traíamos mucha motivación, porque el partido clave de aquel año no fue Rumanía, fue la batalla de Krasnodar, que es donde yo me rajé el muslo, donde yo me rajé el cuádriceps, que me dejó fuera, me dejó cao para todo el resto del torneo. Entonces, hacemos la gesta, viene el rey, estamos en una nube, estamos viviendo el sueño. O sea, está toda España hablando de rugby. Portada de LAS. El loquillo deja la canción. Loquillo cantando, el feo, fuerte y formal. Está toda España diciendo, oye, ¿has visto estos de rugby? ¿A estos tíos, macho? Joder, lo que están haciendo, tío. ¿Los has visto jugar, tío? Son todos así, pero se bajan a todos los gigantes romanos, tío, que les anda de hostia, con perdón. Claro, es que eso a la peña le tal. Y llega otro momento. Entre esta foto y esta... Seis días. Es Sebastián Rouet, que además he jugado con él en Francia, en Saint-Étienne. Es que soy muy pesado. Cuéntalo porque alguno no lo sabrá. Bueno, sí, para poneros en situación, eso, estamos hablando de 2018, tras ganar ese partido a Rumanía, Alemania, España tenía la clasificación en el bolsillo y faltaba la última jornada de España viajaba a Bélgica. Bélgica era última de grupo. Todo decidido. España. Pero un gran equipo. Bélgica, muy buen equipo. Tenían, o sea, un equipo fuerte. Jugadores jugando en Francia. Sabíamos que iba a ser muy complicado. España venía de ganar en Rusia a los rusos. En Madrid a Rumanía y a Alemania. Alemania, pero bien, además. Claro, con una motivación de volver a un mundial. Años de sin estar en él, tremenda, ¿no? Y además, es que si se ganaba ese partido, España jugaba el partido inaugural contra Japón del Mundial, que yo creo que es uno de los eventos y de los partidos que más seguidores tienen todo el mundo, ¿no? El final y el primer partido. Fíjate aquí, te corto para contar una anécdota, fíjate si es importante eso, que mi mujer, íbamos escuchando el partido en coche, mi mujer me dijo, joder, esto es histórico, búscate ya el viaje, o sea, esto para ti, vete con tus colegas a Japón, que yo tengo tres niños, o sea, que no me puedo ir cualquier día. Me dijo, vete, ya, búscate ya el viaje a Japón. O sea, eso iba a ser histórico, iba a ser un hito. Toda la sociedad hablando de rugby y de repente, bueno, pues llega la... O sea, hacemos lo más... O sea, de Bélgica, de verdad... De que Peter Hensel, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a llamar de que palmamos... Lo...
y al final no vamos al Mundial. Sí, sí. Además, tú estabas narrando desde Torre España. Estabais tú, Tiki y, Pablo, y Javi. Estoy diciendo inexplicable, inexplicable. Después de 5 años de ese trabajo y tal, pero al final lo que un poco decía yo, explicamos al principio, ¿no? Y Javi me decía al principio, esa gran decepción hay que recuperarse, hay que sacarla otra vez, y eso es lo que te da... Eso tiene el nombre de un valor, perdona Rodrigo. Todo esto no lo estamos contando para venir aquí y charlotear un rato y contar unas cuantas anécdotas que espero que os hayan divertido, pero todo eso tiene un valor. ¿Sabéis qué valor es ese? ¿Habéis oído hablar de algo que está muy de moda, la resiliencia? Pues es... En el contexto actual, además, que estamos viviendo, es muy útil. Es muy útil ser una persona con capacidad resiliente, que es la capacidad de sobreponerse a estados y situaciones muy traumáticas, adversas, capacidad de reponerse, pero sobre todo también la capacidad de adaptación, ¿verdad, Juan? Uh-huh. Y macho, sí, os recomiendo que la tengáis, porque un batacazo como el de Bruselas... Al final, lo que pasó en Bruselas, España perdió el partido, no fuimos al Mundial y además perdimos el partido de la manera más deshonesta, cruel y probablemente estemos hablando de una de uno de los grandes escándalos del deporte español de nuestra historia, porque no se ha visto algo igual en su día, en la vida, perdón. Lo que pasó, básicamente lo que sucedió en Bruselas, es que nosotros íbamos como selección, todo bien preparaditos, súper mentalizados. Nos da igual que Bélgica, claro, lo que estaba en juego era muy grande. Da igual que Bélgica esté última del Seis Naciones B, nos da igual. Preparamos nuestro partido, hacemos las cosas bien, respetamos a Bélgica al máximo, porque tienen buenos jugadores. Y salimos bien centraditos. Y nos encontramos con que Rugby Europe había determinado para ese partido a un árbitro rumano. ¿Vale? Os podéis imaginar. Los tres árbitros. Los tres árbitros rumanos. Sí, cierto. Sí, son los tres. Claro, ¿os imagináis qué sucedía si España no gana ese partido? ¿Quién iba al Mundial? Rumanía. Bueno, hasta aquí lo dejo. Os invito a que veáis las imágenes del partido, sí. Aunque no entendáis de rugby. Lo que habla Jaime, brutal. Llega hasta el punto en el que la Organización Mundial del Rugby, World Rugby, decide crear un precedente y repetir ese partido. Se plantean repetirlo. No van España y Rumanía por unas denuncias. Sí, un cruce de denuncias por... Nos metieron en un saco. Y al final acaba Rusia. Que también os digo, y esto ya sí que no fallaron a nuestro favor, pero os puedo asegurar que nos metieron en un saco que no nos correspondía. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como en toda la vida, existe la política, ¿vale? Y entonces, para un deporte como el rugby, lo que sucedió en Bruselas es una auténtica vergüenza, tanto que hablamos aquí de valores y de códigos y no sé qué, y resulta que la persona más importante en un campo de rugby, una de las más importantes, que es un símbolo también del deporte, que es el referee, que es el árbitro, que es un tío que está ahí como juez, para mantener que dos equipos puedan disputar un partido de rugby que se haga con honestidad y en base a unas reglas. Va ese tío y la lía parda. Entonces, claro, World Rugby no se puede permitir esa mancha en el expediente. Y resultó que Rusia tenía un as guardado porque sabían que Rumanía estaba jugando con un jugador que no podía jugar, que no podía representar a Rumanía, un samoano de estos. Se cruzaron denuncias, entonces ya empezaron los piques, nos metieron en ese saco porque Rumanía... nos denunció a nosotros porque tenemos muchos jugadores, algunos de nuestros jugadores son de origen hispano-francés, es decir, de padres o abuelos franceses. Encontraron por ahí el caso de dos compañeros que habían jugado con Francia sub-20, pero que no estaban bloqueados ni por World Rugby ni por la Federación Francesa. Total, que para mí, World Rugby lo que ve es la oportunidad de tapar lo de Bruselas, cuánimes, fuera Rumanía, fuera España, nos quitamos toda la mierda de encima, fuera todo el mundo, y Rusia al Mundial. Y ya está. Política. Es una putada, pero bueno, siempre está ahí. ¿Sabéis? Durante toda esta charla ha aparecido
sido siempre el momento de éxtasis o de éxito y el momento de caída total, ¿no? Desde la anécdota que ha contado Jaime, que va su amigo a verle a Francia y se funde toda la pasta de que pide del préstamo y sí. Al final, hasta que no incluye que juega el rugby en el currículum, no le sale trabajo en Francia. Desde las ligas de colegios mayores universitaria, cuando yo me encontraba con el Salazar o el Jaime Nava de turno y me metía 80 puntos y me recuperaba para intentar crecer más, desde Jaime en Moldavia, tras venir de Japón, ser el mejor a los 20 minutos fuera por cómo estaba jugando. Y durante toda esta charla se han dado esos casos de estar en lo más alto y bajar de repente a lo más bajo y desde ahí abajo volver otra vez hacia arriba. Totalmente. Lo que decíamos. Un ejemplo claro del deporte y del rugby en la vida, ¿no? En los trabajos y en cada uno, ¿no? Al final, esta misma semana, me decían de algunos CEOs de grandes empresas, decían, ayer mismo, yo creo, comiendo con los amigos del rugby de la universidad, decían, no, es que hay CEOs que preguntan, ¿has fracasado? ¿Has estado en la mierda? No me lo he dicho. Si dices que no te pillas. Sí, sí. Si dices que sí, es cuando dices, este sabe sí. Lo que es hundir una empresa y pasar las canutas, ¿no? Pues para que no pase eso, ¿no? Yo al final, sí, yo le doy mucha importancia porque además, chicos, vamos a estar, con esto del COVID, vamos a estar tragando mierda un tiempo. Y de verdad que hay que estar ahí, en el día a día, y no perder... Intentar no perder, manteneros con los códigos que sean que hace que os muevan, mantenerlos. Y resiliencia, compromiso, humildad, competitividad, respeto. Es que podría estar aquí toda la mañana con vosotros disfrutando y pasando diapos. Pasión, defender de verdad, defender lo que os gusta. Os he preparado, tengo un pequeño videito, como yo creo que estamos haciendo ya resumen. Si os apetece verlo, es un vídeo que hace unos meses me propusieron hacer algo para la Federación Española. La Federación Española tiene dos cámaras. Dos cámaras de estas para hacer vídeo reportaje y tal, no sé qué. Y digo, oye, vamos, para tu despedida y tal, vamos a grabar, ¿por qué no grabamos algo y tal? Y digo, vale, vamos a hacer algo. Pero como yo estoy ahora empezando con una incipiente carrera de actor y me gusta mucho, y le tengo un enorme respeto, dije, vale, vamos a hacerlo, pero dejadme a ver si lío un par de colegas y vamos a hacer algo, vamos a intentar hacer algo un poco más vestido, ¿no? Vamos a cambiar el envoltorio y tal, y a ver qué sale. Total, que terminé liando a una productora y bueno, y me gustaría contaros y resumir lo que ha sido mi vida, lo que ha supuesto para mí y para, imagino que para vosotros también, el deporte del rugby, por qué hay que defenderlo y bueno, y unificando ahora pues dos pasiones, lo que puede ser estar delante de las cámaras intentando que el que está al otro lado sienta cosas y el rugby. ¿Puedes poner, compañero, el vídeo del legado y apagar las luces? Sube. Esa camiseta es pasión. Esa camiseta es mi vida. Aprovechad cada minuto que la llevéis puesta. Cada minuto. Estáis aquí por un tiempo limitado. Un tiempo muy corto. ¿Qué pasa? Vamos a dejar esta camiseta en un mejor lugar. Más arriba. Un peldaño arriba. Asegurad vuestro legado.
Es la única forma de pertenecer a algo grande, de hacer algo grande juntos. Sin dramas, sin miedos ni temores, sin trampas entre nosotros. Con esa camiseta vamos a por nuestro sueño. Bueno, no sé, ¿os ha gustado? No, no sé. Yo se lo he dicho muchas veces, creo que se ha equivocado totalmente. Creo que se ha equivocado. Lo que decía Peri, ¿no? Del polo del tío, ¿no? La presentación al principio, ¿no? Pues yo creo que... Se lo ha clavado Jaime, ¿no? Con ese vídeo. ¿Te imaginas ver al equipo del Pío de rugby, Jaime... el próximo seis paquetes? Yo necesitaba resumir lo que he sentido mucho tiempo como jugador y como capitán, y cuando me decidieron hacer capitán yo sabía que, lo que os he dicho antes, ¿no? Ostras, no sé de lo que puedo tirar, pero sí que me di cuenta que podía tirar de lo que a mí me flipa, que es este deporte, ¿eh? Y dije, lo que dures durará, no sabemos hasta dónde vas a llegar, pero el tiempo que estés de capitán y sigas jugando a esto, me voy a dedicar a transmitirle esta pasión que yo siento a todo bicho viviente. Empezaré por mis compañeros, empezaremos a trabajar, empezaremos a creer, empezaremos a construir el sueño de Japón. Y sinceramente, en el Yuya, unos meses después de aquella epifanía en el sofá del 2015, yo ya sabía que de alguna manera intuía que íbamos a poder transmitirle a la gente ilusión, transmitirle a la gente pasión. Y esa fue para mí mi piedra angular. Eso es prácticamente lo único o lo mejor que he hecho como capitán. Y quiero seguir haciéndolo. Hacer lo que os guste, tíos, dedicar la vida a lo que os apasiona, rodearos de gente que merezca la pena, que tengan esos valores y que sea gente con actitud, es el mejor consejo que yo, y no sé vosotros, chicos, puedo daros. Así que... Muchas de ello. Estado aquí, ¿no? Sí. Buah, es que yo cada vez que llevaba muchos meses, es que yo me dedico en parte a esto, tíos, y disfruto mucho haciéndolo. Además, me convenció aquí el amigo. Disfruto mucho haciéndolo. Parte de toda esta pasión y de toda esta emoción interna que tiene Jaime es lo que hemos precisamente, a través del libro, es lo que hemos querido trasladar. Y esa aportación que queremos hacer precisamente a la sociedad para identificar que los valores del rugby son mucho más allá que ponerlos. O sea, podríamos haber puesto, hacíamos la pregunta, ¿no? Además nos ocurre muchas veces. Oye, ¿cuáles son esos valores del rugby? Enuméralos. Lo podemos poner, no hay ningún problema. Están puestos en el libro, están, pero no se trata de eso, se trata de que los vivamos, de que los vayamos descubriendo, ¿no? Y eso es precisamente de lo que Jaime es ejemplo vivo. Y lo que proponemos con el libro, que es simplemente un relato, una aventura, no es un ensayo técnico, como suele suceder con este tipo de referencia deportiva, sino es una historia en la que dos personas, que pueden ser perfectamente cualquiera de nosotros, viven una situación, descubren el deporte, intentan tirar también los tabúes, porque precisamente el protagonista... Eso del rugby, pues, ocurre como decía Jaime al principio, ¿no? Oye, esto es un deporte de brutos, es su hija la que empieza, mi niña, ¿cómo vaya a jugar al rugby? ¿Vale? Y al final es una persona que termina enamorándose del deporte, pero de cómo se lleva, de sus valores, ¿no? Y lo que hace es vivir la relación, se descubre la relación entre el protagonista y el capitán de ese equipo de veteranos. Y a través de eso es como descubrir una referencia de cómo poder aplicar esos valores a alguien que los vive y un estilo de liderazgo muy honesto y muy humano y cómo hacer lo suyo, ¿no? Un poquito esa historia. Jaime es una historia de vida, ahí es una historia de ficción, pero os animamos con eso,
con ambas cosas a que lo abracéis, ¿no? Si os apetece, hemos preparado para vosotros, por si queréis leer nuestro libro, nos haría mucha ilusión. En Editorial Diéresis hemos preparado un código de descuento para vosotros, que es Team Pío 12, da igual si es minúsculas, mayúsculas, meteros ahí. Y bueno, que leáis este relato de ficción en el que hemos volcado pues muchísimos conocimientos, muchísimas experiencias nuestras propias y nos hemos apoyado. Y nada, que muchísimas gracias. Pregunta, Rodri, no sé. Sí, bueno, que ellos, ¿no? Por lo menos que participen ellos. Y si queréis preguntar alguna cosa, es verdad que hemos superado. Vamos, yo lo estoy pasando, yo me lo estoy pasando de puta madre, no sé vosotros, si os estamos aburriendo demasiado. Cuando tengáis una charla con Jaime de una hora, reservaos tres. Sí, sí. Totalmente lo contrario. Os he puesto mi ejemplo personal simplemente para que veáis que yo pongo, la segunda palabra que pongo es que soy jugador amateur. O sea, si llego ya a ser profesional es que lo pondría así de grande. Mira, hay una tendencia actualmente en cuanto a selección de personal, se llama selección por valores y selección por competencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a desempeñar un puesto de trabajo, hay una parte que es técnica, que es hacer el trabajo en sí, ¿no? Te pongo el caso, si te contratan de contable, ¿qué tienes que hacer? Contabilidad. Pero hoy en día no solo tienes que hacer ese trabajo, te tienes que relacionar con gente. Los problemas que tenemos, una de las situaciones que hay en los estudios universitarios, en general en la formación, es que se corresponde poco con lo que es la realidad de las compañías. ¿Qué ocurre? Que las empresas tienen que identificar no solamente lo que sabes hacer, sino cómo sabes hacerlo. Y cuáles son esas capacidades a nivel personal que tú tienes, esas soft skills, y luego cómo son esas competencias y también esos valores, precisamente justo de lo que hablamos en el libro. Creo que es una, o sea, la empresa que sea lo ha hecho muy bien. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento, tú tienes un conocimiento básico, la carrera te da una estructura mental, una estructura de resolución de problemas. Y ya sabes que hoy más en día, hoy más incluso que cuando nosotros estuvimos estudiando, dentro de un año los conocimientos estarán obsoletos. Por tanto, ¿qué es lo que te va a dar a ti empleabilidad o competitividad o estar realmente ser bueno? La capacidad de aprendizaje. ¿Vale? La compañía lo llaman learnability, esa capacidad tuya de poder aprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo dedicaría una hora a saber cómo hacer las cosas. Y todo eso, o sea, ponlo en valor. O sea, todos aquellos que hayáis realizado un deporte, sea a nivel amateur, o hayáis competido donde sea, o hayáis hecho temas de ayuda social, todo eso habla de vosotros como personas. Y las compañías hoy en día, las que son buenas, lo que quieren es contratar personas que ayuden en ese objetivo conjunto. Un valor añadido. Es eso, ¿no? Casi es el valor más que añadido, hoy se está poniendo como valor prioritario al conocimiento. O sea que os animo a todos a que hagáis una revisión muy cualitativa del currículum en ese sentido. Uno más. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos. Voy a ponerse la mascarilla ahora. Sí.